Esta investigación, que dio como el saldo un primer embarque de 5.000 kilos de marihuana, comienza con una investigación aquí en el barrio Barracas, en una casa que vendía droga enfrente de una escuela. Los vecinos, como muchas veces con Horacio en reuniones de vecinos nos informan, había una situación sospechosa en un domicilio. La gente de investigaciones de la Comuna 4, ahí el comisario Lasalles, que está allí, hizo una investigación muy pormenorizada con todo el equipo de la Comuna 4 y se produjo un primer allanamiento donde se encontró un kilogramo de marihuana, un kilogramo de cocaína. Eso arrojó en investigación un allanamiento en Recoleta, donde se pudo secuestrar 400 kilos de marihuana. A partir de esa investigación llegamos a esto, conjuntamente con el doctor Ariel Lijo, que nos ha ayudado y que está al frente de la investigación, llegamos a decomisar 400 kilos de marihuana. ¿Con quién también? Con el gobierno de Corrientes, el gobernador Valdés y su equipo, el ministro de Seguridad, el jefe de policía de la provincia, que han hecho un trabajo formidable. Hemos podido desbaratar una banda de delincuentes, de narcotraficantes, que traficaban droga que llegaba hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esto solo lo podemos hacer trabajando en equipo, colaborando, yendo todos los días. La verdad que muy orgullosos del trabajo de la policía de la ciudad, trabajando en equipo con el gobierno y la provincia de Corrientes que nos acompañan en este operativo, con el gobierno nacional. El presidente Macri ha puesto mucha prioridad en la lucha contra el narcotráfico y venimos avanzando bien, trabajando con Patricia Bullrich, el Ministerio Nacional. La verdad que muestra el compromiso, ¿no?, de todo el equipo, el profesionalismo, como una investigación se fue llevando a uno de los decomisos más grandes, ¿no?, que hemos hecho en la ciudad. El récord fue el de hace una semana. La verdad que muy, muy orgullosos. Para nosotros la seguridad es una gran prioridad en la ciudad de Buenos Aires. Queremos cuidar a los vecinos, estar cerca. Estamos poniendo en nuestro plan integral más policías en los barrios. Hoy vecinos de la Paternal que desayuné esta mañana me decían que en el barrio ven más policía. Estamos poniendo cada vez más cámaras. Vamos a llegar a las 10.000 muy prontito. O sea, poniendo toda la tecnología en favor de la defensa y del cuidado de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Así que mis felicitaciones a todo el equipo y vamos a seguir laburando en forma implacable. Felicitaciones a Diego, que está a cargo del Ministerio también, realmente haciendo un muy, muy buen laburo. Así que vamos a seguir con esto y dejando bien claro que no hay lugar para la delincuencia en la ciudad de Buenos Aires. Y sin lugar a dudas, es el operativo más grande. Se han decomisado más de 10.000 kilos de marihuana, como bien decía recién Diego. Lo importante de esto es que comienza también con una investigación de narcomenudeo y las herramientas que nos dio en este caso el doctor Lijo nos permitió hacer tarea de inteligencia conjuntamente con la policía de Corrientes, donde por materia de seguridad terminamos en Paso de los Libres decomisando un camión y después al día de hoy, en este momento está viajando una comisión nuestra, el otro camión que fue decomisado con los más de 10.000 kilos. Efectivamente, el trabajo conjunto que ha podido arrojar este resultado positivo derivó de la investigación iniciada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía de Corrientes, que ha prestado su colaboración inmediata haciendo un trabajo, aportando logística, aportando materiales y trabajando en conjunto arduamente para poder detectar este camión que tenía como destino Buenos Aires y que había partido de Misiones, donde presuntamente habría recepcionado la carga y que fue finalmente detenido en la ciudad de Paso de los Libres. Cada vez que sea necesario, la provincia de Corrientes, por expresa indicación del gobernador Valdés, estará siempre colaborando con las distintas fuerzas para que entre todos podamos lograr lo que anhelamos, una Argentina sin narcotráfico.